Bienvenidos a todos a la inauguración de este nuevo edificio, que albergará el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Crecer en Libertad, institución dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que justamente en este mes está cumpliendo sus 13 años de trayectoria. Por ello, aprovechamos para agradecer a las autoridades del Hospital Municipal, quienes nos cedieron las instalaciones durante todo este tiempo, sin dejar de expresar que hoy se hace realidad un deseo largamente esperado: tener un edificio que nos permita, como institución, estar visibles a la comunidad, sin dejar de transitar los pasillos de pediatría para acompañar y orientar a las mamás de los recién nacidos, como asimismo continuar brindando atención en cada una de las salas de atención primaria de los barrios. Bienvenidos es también decir gracias, mirar el recorrido y reconocer a todos aquellos docentes y profesionales de la salud y educación que contribuyen y contribuyeron al crecimiento de esta institución, que hicieron camino al andar, que dejaron huellas muy profundas, que continúan vivas en cada proyecto, en cada atención, en cada barrio. Por ello, no podemos dejar de mencionar la docente licenciada Sonia Chotro, quien desde el silencio, la humildad y tenacidad hizo posible que hoy el CEAPDI exista en nuestra ciudad y sea respuesta a tantas familias que transitan con sus hijos diferentes situaciones de riesgo, ya sean permanentes o transitorias, y necesitan de un lugar de escucha, contención, orientación y profesionalismo. Como equipo de docente, profesionales especializadas en intervenciones tempranas, asumimos el compromiso de seguir trabajando por la primera infancia, no solo en situación de riesgo, con discapacidades permanentes o transitorias, sino generar espacios de promoción, de buenas pautas de crianza y realizar prevención frente a situaciones de violencia, desnutrición, abandono, entre tantas.